Buenos días República Dominicana, buenos días Santiago, buenos días a la región del Cibao. Inicia Diario 55, esta que es la revista informativa más completa que tiene este país. Como cada mañana nosotros estaremos junto a ustedes llevando dos horas de programa. La primera parte, la parte informativa y la segunda parte, el café de Diario 55. Hoy Juan Carlos... Ortiz estará conversando con nosotros sobre muchísimos temas de importancia eh, que tienen que ver con el desarrollo de Santiago, la región y el país. Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Hoy estamos viviendo este lunes 16 de noviembre del año 2020. Nos estamos acercando al proceso de Navidad, un, unas. Fiestas que el sábado, en el fin de semana, estuvieron muy activas. El, el análisis, el comentario de esto, por algo que dijera el ministro de Salud Pública, lo cual generó mucha inquietud en la población dominicana, uh, uh. muchos memes, muchos comentarios, muchas cosas la gente diciendo. Cuando el ministro planteó algo medio descabellado con relación a que en vez de cena se realizaran comidas, y esto generó todo un avispero y muchísimas cosas, sí, pero. Nada, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos como siempre nosotros bendecidos y agradecidos de las palabras que recibimos desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Esas palabras que nos fortalecen el alma y el espíritu para empezar nuestro día de manera renovado y siempre recordando el compromiso que tenemos con Santiago, el país y nuestro planeta. Damos buenos días a don Fran Rodríguez. Está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Viviendo el lunes 16, 321 días transcurren de este año 2020. Faltan 45 días para que concluya este año. Como siempre estaremos compartiendo muchas informaciones con todos ustedes, tal y como decía Edison, eh, la propuesta del ministro de Salud, eh, Plutarco Arias, para que se cenara al mediodía. Y eh, no entiendo, es eh, para que no circulen vehículos, la gente no esté en la calle en la noche, pero si usted pone un toque de queda a las nueve de la noche, la gente va a hacer lo mismo, porque esa es la situación. Hacer en el día lo que usted no puede hacer en la noche. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Y luego pues eh, dio a conocer de que solicitarían en tal caso de que se declarase día eh, festivo, 24 y 31, porque aquí la mayoría de empresas de instituciones trabajan. Eh, muchos hasta el mediodía, otros se extienden un poquito más tarde. Por ejemplo, las instituciones bancarias, eh, todas estas trabajan hasta la una de la tarde y uno no entiende realmente lo que van a hacer al mediodía lo harían en la noche. Lo que uno tendría que ya eh, preparar la cena mucho más temprano y que a las 9 todo el mundo esté recogido, porque a diferencia del 31, en el 24 la gente se junta, la familia se reúne, pero el 31 la gente se va de bonche. La fiesta del 31, al menos que trasladen entonces los cañonazos para el mediodía. Eso denota, eso denota, yo no he parado de reírme de eso desde el viernes. Yo cada vez que me acuerdo de eso, hay un amigo mío que me dice, me dice que si ya yo le estoy haciendo el plan al ministro. Eso denota demasiadas cosas, señores. Hemos estado hablando todo el tiempo de esta necesidad de hacer planes. Porque entonces, como que se están haciendo cosas y se están diciendo otras. Porque, por ejemplo, los políticos y el mismo gobierno anda haciendo actividades. El gobierno hizo una gran actividad que nosotros saludamos en, en Cienfuego en el día de ayer, entregando tarjetas. Entonces, como que uno no entiende en el fondo qué es lo que se busca, porque son cosas como que no se entienden. Esto simplemente con protocolos nosotros podemos hacer. Además, estamos hablando de un encuentro familiar, que la gente de día, de noche, en la semana, el miércoles, el martes, tienen, están, están en contacto. Entonces, decirle que... que no sé, de verdad que yo no lo encuentro y a veces pienso cuando vi eso pensé que era un meme porque ahora le hacen a todo un relajo y hasta que vi la información en un medio eh, me negaba a creer que alguien pudiera decir una cosa como esta. Ese es un llamado hagan en el día lo que no pueden hacer en la noche. No, pero de verdad y yo pongo el mismo ejemplo de las tres personas que son los principales responsables del control de, de esto que es el presidente, el ministro de salud pública y el ministro de interior y policía que los últimos días lo hemos visto empeñando, empeñado, hablando y defendiendo toque de quedas y todas estas cosas. decirle que a ellos le dio el Covid, entonces nosotros necesitaríamos saber cómo a, a ellos o dónde o en qué manera ese virus llegó hasta ellos, porque es la cosa la, la cosa que no tiene sentido. Nadie está, nadie, absolutamente nadie está exento de que esto le dé, yendo no yendo, viniendo, es casi imposible. Y yo creo que eh, eh, se está manejando muy mal, aparte, o si uno, hay algo que uno no sabe, y se están buscando cosas que uno no las entiende, pero de verdad que el manejo no ha sido el mejor, ni el más correcto, porque lo que esto denota es que no hay ningún plan, no ha habido ningún plan, entonces de verdad que, eh, yo no paro de reírme de eso, porque yo no me imagino eso, ahí yo he visto tantos memes, que dice uno, bueno, los cuarteles no alcanzarán porque vamos a caer todos presos. Bueno, yo creo que a, ahí por lo menos puede entenderse muchas cosas. Se hablaba de que no había un esquema, un librito para enfrentar el COVID, la nueva gestión, el nuevo gobierno, porque se criticó la anterior. No ha habido muchas cosas diferentes. Lo que sí es que el presidente estará hablando esta noche, dice que será un discurso de una hora para hablar de sus primeros tres meses, su primer trimestre de gobierno. El fin de semana bastante activo en Santiago eh, arrancó la pelota. El sábado el Partido de la Liberación Dominicana eh, sostuvo un encuentro en las carreras, en el bajo techo. Ahí estuvieron los principales dirigentes del PLD, hablando, lloviendo sobre mojado, sobre las causas de la derrota, que ya hasta Titi Di Mundati conoce las razones, el por qué el Partido de la Liberación Dominicana eh, salió del gobierno. Y una rueda de prensa interesante que hubo en la gobernación provincial de Santiago. Hubo un asalto este fin de semana en una sucursal bancaria de esta ciudad y para anunciar que detuvieron a tres, ahí está. Mire, ministro de Interior y Policía, director general de la Policía, director regional de la Policía, estuvo ahí la gobernadora provincial, el representante de salud pública. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el presidente nacional de la Dirección de Control de Drogas. ¿Se me escapa alguien más? Bueno, eran Ahí siete estaba... titulares. Ah, bueno, Francisco Núñez, el fiscal de... sí. del Distrito Judicial de Santiago. Ahí está el vocero, el coronel Guzmán Badía, dando la información de que apresaron a tres de los seis y que recuperaron 800 mil pesos y dos mil y pico de dólares de ese asalto de ese robo que se produjo el fin de semana en la institución ya mencionada pero no me diga que esa rueda de prensa era para eso uh -huh. dígame que es un relato. no fuera de todo el, el gobierno y muchas la mayoría de las instituciones tienen serios problemas de comunicación en el manejo de la comunicación porque hay mucha gente que llegaron al gobierno, pero llegaron con el librito del 2000. Ya la comunicación de ese tiempo terminó. Hoy estamos viviendo un, un esquema de comunicación totalmente diferente. Una comunicación en varias vías. Hay gente que entiende, ah, mira, yo soy el director de tal institución. Yo me voy a llevar como gerente de comunicaciones a Edison porque sale. En, en, en el canal 55. Y la gente entiende que ya eso hace que yo pueda ser el, el, el encargado de comunicación. Hoy en día la comunicación es parte de una estrategia, es parte de la estrategia de una empresa, de una marca, de una personalidad. Por eso escuchamos muchos términos de, de, de community manager, community magnamen y todas esas cosas. Hay mucha gente que cree que dando ruedas de prensa, que saliendo, que enviando nota de prensa, la comunicación de hoy en día es estratégica, donde trabaja muchísima gente. Y fundamentalmente la comunicación debe estar hoy dirigida por creativos. Ya el periodista, el comunicador, en este esquema de comunicación estratégica, tiene una, una importancia secundaria porque ya intervienen antes de que llegue hacia él la información. Ha pasado eso por mano de un creativo, por los diseñadores, por el copywriting. Muchísimas cosas. Es una estructura mega gigantesca. Y hay gente que cree que la comunicación todavía es aquella comunicación de que un relacionador público dice, ahora va a hablar el director de tal cosa. O una notica de prensa. Es mucho más complicado, porque tú tienes que estar... Al pendiente de las comunidades, como se, se llama, y por eso se habla de la administración de las comunidades o el community magnamen, que es lo que hace, porque es que tú recibes bombas, eh, eh, recibes comunicación por, todo, por todos los lados: la comunidad de Twitter, la comunidad de Facebook, la comunidad de LinkedIn, por allí, que si es una estructura súper gigantesca y hay mucha gente que no entiende eso, y está en el esquema de la ruedita de prensa, y por eso muchas veces eh, vienen los choques de informaciones y de verdad que el gobierno tiene mucha deficiencia en materia de, de comunicación, que yo creo que esto viene desde, desde, desde lo fundamental, porque no creo que Milagro Germán sea la persona adecuada para manejar este tipo de cosas tan complicadas en el día de hoy como es la comunicación y más de un gobierno que tiene, aparte de todo ese elemento que dijimos, el, el elemento político que ella no maneja. Bueno, este este tema el fin de semana de todas estas actividades y yo creo que ni cuando en 1954 aquel famoso asalto aquí en Santiago que fue uno de los más conocidos el del Royal Band of Canada aquí eh, próximo a este canal incluso se produjo este asalto gente vestido de militar eh, penetraron, hicieron abrir la bóveda de este banco y se llevaron un, un gran dinero. Estaba en esos tiempos gobernando Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y se tomaron eh, pues todas las medidas de persecución y que este hecho eh, eh, no quedara impune, que la población pues, supiera de que realmente había eh, un gobierno que estaba trabajando para que la delincuencia, que en esa época no era hablar de cualquier cosa. Antes eh, cuentan que la delincuencia estaba a raya, porque eh, Trujillo y, y sus eh, secuaces eh, tenían eh, un jueguito bastante pesado. Sí. Pero vamos a entenderlo, y por el lado positivo, entender de que este es un tiempo de darle una señal a los delincuentes de que están aunando esfuerzos y voluntades, todas las autoridades que tienen que ver con el control de que las cosas marchen bien en la República Dominicana. Eso es lo que uno entiende y que sea así cuando también en los barrios a Juan de los Palote le ocurran eventos como estos, gente que van a denunciar eh, a la policía, a la fiscalía, de asaltos, de robos, inclusive hasta identificando a los autores y todo esto queda eh, sin resolver. Uno espera de que las cosas sean diferentes ahora. No se hace gestión en los medios de comunicación. Lo decíamos la semana pasada. La gente tiene necesidades, como dice Fran, y la gente al final lo que necesita es que sus necesidades sean resueltas. El que ustedes se ruedas de prensa que vayan allí, que vayan aquí, que baje fulano, que baje el ministro, al final ese no es el, el elemento fundamental. Soluciones. Aquí hemos estado tratando temas por separado que tienen un elemento fundamental o central, como queremos ver la violencia intrafamiliar aparte del matrimonio infantil, del embarazo en las niñas, de la violencia, del consumo, todo eso por separado, cuando eso tiene un germen que es el productor de todo eso, que es la inequidad, la pobreza y la exclusión. Y queremos, y si seguimos tratando eso de manera individual, eh, vamos a seguir teniendo problemas. Vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos entonces estaremos eh, revisando las portadas de los diarios, eh, compartiendo informaciones locales, regionales, nacionales, internacionales con todos ustedes. Diario 55, su revista informativa. Un vistazo ahora a las principales noticias que publican algunos de los diarios de la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Abinader hablará al país este lunes al cumplir tres meses de gobierno. Una hora se dice que será el discurso del presidente en tres meses, en seis meses, entonces lo escucharemos dos horas. <laughs> no, no. Muy bien, muy bien. Que se rinda hace. cuenta temprano de lo que está haciendo y lo que no eh, podrá hacer por la contaminación que existe hoy día de esta pandemia. Yo estimo que ese ritmo, el, 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 el presidente, aunque es un hombre sumamente joven, no podrá resistirlo. Que eh, invierte demasiada energía transportándose y con esto, de verdad que ojalá el presidente pueda conservar la energía y también la salud porque esto genera mucho desgaste. Está durmiendo el presidente, dice, cuatro horas, mm -hmm. y eso no es eh, ni siquiera saludable. Y ojalá pueda resistir este ritmo de trabajo que está llevando. Ayer estuvo lanzando la primera bola en Santo Domingo y lo vi en la transmisión de Los Leones del Escogido. Eh, una tradición de familia desde su padre que lo traía a la pelota. Chiquitito, tempranito, dice que creció viendo juego de pelota junto a su papá, que era un fanático de las águilas cibaeñas, igual que él. Deforestación y contaminación extinguen riquezas y recursos naturales en el Cibao. Expone sobre su visión estratégica de la bahía de Luperón. El plan Luperón es su gente. Es apuesta al desarrollo sostenible de este territorio marítimo del Cibao. Iglesia Católica saluda a mantener medidas estrictas. Ayuntamiento de Santiago ejecuta un amplio programa de obras en diversas comunidades. Empleados de Grupo Popular siembran 600 mangles en el Botánico de Santiago. Ayer estuvo la Asociación de Locutores y el Club Ambiental Locutoril sembrando árboles. Unas 200 plantitas fueron sembradas, sembrando vida. La Asociación de Locutores en la zona de. Eh, próximo a la Barranquita, en el reparto, eh, bueno, reparto, ¿cómo se llama? Entrando a mano derecha hacia la Barranquita. Eh, Morel. Este, no, es un reparto, oh, caramba. Peralta. Bueno, ya me acordaré. <laughs> el asesinato del reportero Newton González, un crimen que poco importa a las autoridades. Arnaud denuncia existía plan para privatizar agua potable a lo que atribuye descuido encontrado en la institución. Había un plan para privatizar agua potable, dice Winston Arnault. En las noticias de la información, la información 105 años de fundación celebra 16 de noviembre. Felicidades a todos los que hacen posible este periódico, la información, un diario que identifica a esta región del Cibao. Reportan otros 499 casos de coronavirus y suman 2088 este fin de semana. Presidente Luis Abinader presentará este lunes ejecutorias de primeros 90 días de gestión. Valdés Alviso afirma país se recupera con rapidez. Autoridades resuelven en tiempo récord asalto a Banco Santa Cruz. Vamos al listín diario. Mensajes insinúan que se aproximan arrestos, dice la Procuradora General de la República, Miriam Germán, da a interpretar esto. En el Ministerio de Trabajo hay 1.099 vacantes activas. En otra de las noticias... Maridalia desea reencuentro con 440 y Frank aspira a extirpar letras vulgares. Este es Frank Seara. 6.133 contagiados y 35 muertos en primera quincena de noviembre. Luis Abinader, tres meses tirado a la calle. En otra de las noticias que publica Listín Diario para hoy, Banco Central presenta perspectivas de economía dominicana, inversionistas internacionales, dice Valdés Albizu que será una de las economías que más rápido se van a recuperar. Diario Libre, las noticias en portada, Educa propone un modelo híbrido de aprendizaje y retorno a las aulas. Para la educa la deserción escolar es un gran desafío para este año lectivo. Se calcula que en todo el mundo 28 millones de escolares no volverán a las aulas. Se trata que esto no pase aquí. El teletrabajo debe ser incluido en Código Laboral. Taxistas doblan y triplican tarifas en horas cercanas al toque de queda. Apresa mujer vendiendo galletas con marihuana a un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas encubierto. Manifestación este lunes en la Plaza de la Bandera contra toque de queda. Cancillería investiga denuncia de explotación sexual de niñas contra un diplomático. Medio ambiente se incauta de redes en operativo sorpresa. El senador Franklin Peña renuncia a su militancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Estas son noticias que publican algunos de los diarios de la web. Vamos a, al periódico de Yusi, Yusi de Vares nos envía en el nuevo diario. Sí, nos lo envió por aquí, vamos a ver, porque fue a, a través del WhatsApp que nos envió las noticias hoy de portada en el nuevo diario. Y aquí lo tenemos, el nuevo diario, Abinader Lanza Bola rendirá cuentas esta noche entre las noticias nacionales, gobernador del Banco Central, presenta perspectiva economía, República Dominicana, a inversionistas internacionales, vaticina rápida recuperación. Ministerio de Turismo invertirá 30 millones en reconstrucción del Malecón de San Pedro de Macorís. Leonel Fernández dice: Estamos construyendo fuerza ganadora para las próximas elecciones y futuras generaciones. El PLD camina una empinada y se enfrenta a batallas por reponerse de los golpes recibidos en su peor momento. Ahí está parte de lo que hoy publica el Diario Libre en su versión digital. Internacionales, deportes y también económicas con Edison Meléndez en este inicio de semana. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido en Jerusalén y Palestina conmemora su simbólica declaración de independencia. Obama descarta un posible cargo en el gobierno de su compañero Biden. Michelle no me dejaría. <laughs> Parece que una Morena es la que manda. <laughs> Jenny O'Field escribe escribe clima pensé como el fin del mundo. Centroamérica golpeada por ETA en alerta por nueva tormenta. Lota. El REP, el mayor tratado de libre comercio del mundo, firmado por 15 países. Seis días de protestas. Derriban al gobierno de Manuel Merino. Fuerzas armadas se ponen en defensa del pueblo peruano en medio de una crisis social. Expectativas. Expresidente Vizcarra califica de dictador suelo a dimensionario Merino. Estas son las principales noticias en el plano internacional. En las deportivas tenemos que Lewis Hamilton conquista su séptimo título mundial y empata con Schumacher. José Luis Aracena, nuevo presidente de Abasaca. Ayuntamiento anuncia segunda versión de competencia de tiros de tres en otros sectores de Santiago. Policía Nacional respalda primera copa virtual navideña. Ronda Deportiva en el estadio en su 32 temporada. Calendario recorrido como Tigres del Año. Juan Francisco guía a gigantes frente a las águilas en 10 entradas. Estas son las principales noticias en el plano deportivo e internacional. Como cada lunes echamos un vistazo a las principales noticias económicas. Y tenemos que para esta semana la gasolina premium costará 202,40. La gasolina regular 192,70. Gasoil premium 160 pesos el gas propano. 116 pesos el gas propano. Gas natural 28,97. El gobernador del Banco Central resalta que República Dominicana será una de las primeras economías en recomponerse, tasa del dólar compra 57.63, venta 58.50 y el euro 67.57 y la venta 71.03, estas son las principales informaciones que los diarios traen para hoy eh, para todos ustedes, ya saben la forma, el que le gusta el formato digital otros prefieren el formato impreso. No importa la vía, ahí están las informaciones para que puedan ustedes ampliarla. Vamos a dar paso a Xiomara y su café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Buen día, café Xiomara. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Antes de irnos a la publicidad, eh, eh, agradecer y de hecho pedir las excusas a la gente de SOESI que tenía una actividad en el día de ayer en el, Diego, en el pico Diego de Ocampo. Eh, la cual queríamos participar, pero estamos en un proceso gripal que con la, la, las condiciones climáticas de ayer, más el ambiente que hay allá arriba, no pudimos participar. Pero estamos hombro con hombro en la defensa del Diego, el pico Diego de Ocampo. Así que la gente de SOESI, un abrazo desde aquí, desde Diario 55, y nuestras excusas por no haber podido participar por este proceso por el que estamos pasando un proceso gripal. Publicidad y ya volvemos con más noticias, más comentarios aquí en Diario 55. Uno de los hombres más conocedores en los aspectos económicos y cómo manejar desde la posición que ocupa, la más importante en cuanto a la rectora de los eh, proyectos económicos de un país de la República Dominicana, en este caso el Banco Central, que es dirigido por Valdés Albiz, un hombre que tiene todos los años del mundo. Y cuando aquí se criticaba de que la economía dominicana era una de las eh, más importantes de toda esta, la, esta área en cuanto al crecimiento se refiere, eran muchas las críticas que recibía, y sobre todo por parte de la oposición, pero esa oposición reconociendo luego ese trabajo, porque una cosa es cuando usted está de aquel lado y otra cosa cuando está dentro, se critica todo, nada sirve, nada que se haga es positivo. Pero entonces, ya cuando usted asume el control, ahí entonces es cuando usted dice, no, no, pero este, este señor o esta persona, este funcionario, es clave, es importante. Y no solamente por el gobierno, sino muchas instituciones financieras de este país, incluso hasta instituciones internacionales, eh, fueron una de las cosas que ellos establecieron para eh, poder tener una una comunicación comercial importante con la República Dominicana en cuanto a préstamos, en cuanto a garantía de sus recursos. El que se mantuviera en el Banco Central, Valdés Albizu. En el día de ayer dio declaraciones, como siempre interesantes, que tienen que ver con la economía de República Dominicana. Habla de que será una de las que más pronto se va a recuperar en el área del Caribe, América Latina. Hablaba de la recuperación de las zonas francas, una de las que más empleos eh, ofrecen a los ciudadanos, eh, zonas francas. Dice que ha habido una recuperación de casi un 90% de zona franca y que eh, en septiembre eh, la eh, producción eh, subió, aumentó. Habla de un 9.8% en cuanto a exportaciones se refiere después de meses, de meses difíciles, de circunstancias que no eran las más apropiadas ni las más halagüeñas, eh, que digamos. Habla también de las remesas que aumentaron un 36.1%, porque la pandemia ha azotado Nueva York, que es donde concentra la gran mayoría de dominicanos, que son los que envían, aunque estuvieron recibiendo eh, por parte del gobierno norteamericano. Eh, una eh, compensación a los daños eh, producidos por la pandemia, esto no quita de que se redujeron porque la economía estaba estática o muchos no estaban produciendo, no estaban generando, económicamente hablando, lo que normalmente producen y así poder enviarle dinero a sus familiares. Y ya cuando las cosas comienzan a normalizarse, entonces aumenta. Aquí. Ya eh, prácticamente las empresas están trabajando, eh, las que no, eh, en un 50, 60, 70% eh, están a mediana capacidad y otras ya demandando inclusive eh, más empleados. Y uno espera de que las cosas puedan eh, caminar con esto que tanto nos ha afectado, como es el aspecto económico, eh, el país se va a recuperar y ojalá que también los ciudadanos que hemos estado eh, soportando estoicamente esta eh, pandemia y estas condiciones económicas que se han creado, eh, poder también salir a flote, porque somos muchos los que estamos comprometidos hoy con el bolsillo, con bancos, con instituciones financieras y esperamos también nosotros salir de todo esto que nos ha llevado el COVID-19. Hay un tema ahí de, de, de modelo, más que nada, que no nos gustaba ni nos gusta de cómo se, por 20 años se ha manejado la economía en República Dominicana, porque se ha centrado más en mantener eh, estadísticas más que lo que debe ser el elemento fundamental, que es el desarrollo humano. Yo quisiera que Pablo me buscara, porque... Al que yo le preste el libro, por favor que me lo devuelva, porque no lo encuentro y es sinónimo de que, que lo he querido traer. La portada del libro, El costo de la desigualdad, de así de, de Asimismo, El costo de la desigualdad, que es un economista eh, que ganó el premio Nobel y que es un economista enfocado más que nada eh, en la economía social. Y que él, de aquí, de eso que dice Valdés Albizu, yo quiero enlazarlo con todas las situaciones sociales que nosotros tenemos en República Dominicana. Problemas eh, que tienen que ver con el, el, el elemento fundamental de la gente y que nosotros como Estado no hemos podido eh, ni siquiera medianamente cubrir. Y hemos visto cómo se insiste en este modelo de que estamos creciendo, de que estamos bien, cuando no hemos logrado traspasar eso a la gente, porque nos concentramos allá arriba en la macro. Y nos hemos olvidado de, de muchísimas cosas y por eso la República Dominicana ha ido perdiendo espacio en materia de competitividad, en materia de movilidad social. Miren, este es el libro para, para los que le interesa. Eh, Joseph Stiglitz El precio de la desigualdad. Ahí describe Joseph Stiglitz en ese libro eh, todo lo que sucede, que es exactamente eh, lo que sucede en República Dominicana cuando tú, Modelo económico es un modelo generador de exclusión y desigualdad. Todas las cosas sociales que se generan desde ahí. Y es un gran libro que yo les recomiendo a mucha gente que están en el gobierno y que manejan políticas públicas que lo lean. Y de hecho, ahí acordar a cualquier amigo que yo le haya prestado el libro que me lo devuelvan porque de verdad que no lo encuentro y no recuerdo a quién se lo presté, que por lo general mis libros no se los presto a nadie, por lo mismo uno lo presta, la gente no devuelve, se le olvida a uno y se perdían los libros. Pero al final es, lo que quiero significar es eso. En ese libro, ese premio Nobel de Economía detalla los problemas que generan cuando esos modelos económicos son excluyentes y solamente nos concentramos en las estadísticas de que la economía creció y la pregunta es y el bienestar de la gente, en un modelo y un formato que le han dicho al país en los foros, señores, no funciona el modelo que están utilizando. Ustedes no están dándole calidad de vida a la economía que en teoría más grande de la región, la economía que más crece. Y ustedes tienen uno de los peores indicadores de desarrollo humano. E insistimos. Por ejemplo, se le han dicho al, al, a quienes manejan los temas de pobreza, que no pueden seguir midiendo la pobreza a través del modelo de la pobreza monetaria. E insiste, hoy en día no se mide pobreza con ese modelo, sino con el modelo de la pobreza multi, multidimensional. Y tenemos muchísimos esquemas, porque al final solamente nos importa el, el poder mover las estadísticas y decir que crecimos y decimos que creció tal cosa y que creció lo otro cuando eso al final ni lo recibe allá abajo en la micro en la microeconomía las empresas las familias el mercado la gente y nos hemos empeñado en esto es decir cuánto crecemos entonces cuando vienen los informes de salud nos dicen que este es el peor país para ser niño o ser anciano que este es el país uno de los países donde hay más depresión Señores, nosotros hemos caído en, uno, en, un, en un esquema tal para mantener esos números que aquí hasta el ahorro, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo, paga impuestos. Y nosotros hemos ido generando una estabilidad estadística en la macroeconomía, pero hemos ido generando tanta desigualdad y tanta diferencia. Y los gobiernos lo saben. Y por eso modelos que deberían ser transitorios, como la, la, el asistencialismo, en vez de ir bajando, porque esta es la cosa más lógica, Fran, si tú logras, si tú combates la pobreza, si tú dices que sacaste a tantos pobres de la pobreza, lo lógico es que los planes sociales entonces disminuyan. Porque si Fran es pobre y ya deja de ser pobre, se supone que ya yo no lo tengo como Estado que asistir. Entonces siempre estamos en ese afán de que hemos, de, hemos reducido la pobreza, pero todos los días se aumenta el presupuesto del asistencialismo. Lo que te dice a ti que o los planes no son eficientes o no estamos actuando de manera correcta en el manejo de ese tipo de cosas. ¿Cuánta gente teníamos en esos planes? ¿Cuánto tenemos y cuánto se proyectan tener? ¿Qué es lo que les dice? con todo este movimiento y que el gobierno pasado se afanaba con decir, porque calculaba esto por el formato de la pobreza monetaria, entonces cuando tú lo calculas por ahí, sí te daba eso, una disminución de la pobreza, que es un modelo incorrecto para calcular eso. Y al final, lo que nosotros tenemos, ya para los años 90, el presidente Clinton hablaba de primero la gente y el doctor José Francisco Peña Gómez hablaba de esa necesidad de... Diseñar política a favor de la gente, porque nos hemos concentrado. Ustedes ven que aquí se hacen esfuerzos porque la tasa no se mueva, para decir no, porque Fulano es un buen gobierno que mantiene estable, que es el, el que maneja temas económicos. Y tú le dices eso fuera de aquí, tú le dices no, pero es una locura. No, aquí se hacen inyecciones enormes para evitar que las tasas se muevan. Aquí se maneja eso de manera política y de verdad del modelo de Valdeja Albizu, que es un modelo estadístico numérico de mostrar números, modelo que por demás tampoco se se utiliza en ninguna parte del mundo, porque ¿cuál es la responsabilidad de un estado, de un gobierno? Generar bienestar para la población. ¿Qué hacen en otros países? Una encuesta en los hogares y qué le pregunta? El nivel de felicidad, de satisfacción porque en teoría nosotros somos los dueños del Estado y somos parte del Estado y todas las acciones que se realizan desde un gobierno tienen que ir a satisfacer a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y por eso en vez de mostrar números otros países hacen encuestas de satisfacción. ¿Cómo usted como generador de toda esa cosa? Porque los ingresos del gobierno los generan las empresas y los trabajadores. Entonces, yo tengo que sentirme como el generador de esa riqueza, sentirme bien que se me está devolviendo en salud, en educación, en seguridad, lo que yo estoy pagando, lo que estoy aportando. ¿De qué me sirve a mí que me digan que la economía creció un 10%, que la economía eh, tuvo una ampliación de los elementos monetarios y que el lunes y que el martes, cuando yo voy al Hospital Cabral Ibay, que tiene 8 años y no se ha podido terminar? O cuando salgo a la calle y me asaltan porque no hay seguridad ciudadana. Es en las cosas que Stigli resalta en el costo de la desigualdad. Porque nosotros estamos desenfocados y entendemos y tratamos los temas por separado, como decíamos al principio del programa. Delincuencia, violencia, deserción escolar, embarazos en niñas, violencia intrafamiliar, eh, todas esas cosas. La genera, lo que dice el señor Joseph Stickley. Mira, a propósito de, de, del hospital José María Cabral Ibaez, que tú mencionas ahora, ayer me comentaba una persona, y para que tú veas lo que es el contraste de la modernidad que exhibe la fachada de este eh, centro de salud, y me decía que allí se están armando sillas plásticas, de estas que usan para sentarse, para utilizarlas como eh, sillas eh, de estas que ¿De utilizan... Ruedas? para eh, trasladar los pacientes. ¿Pero cómo así, Frank? Lo, los están sentando, lo inclinan y lo van arrastrando hasta llevarlo al lugar donde eh, tienen que chequearlo. Esto me lo contaron, incluso me iban a mandar las fotografías para que yo viera que estas sillas plásticas las están convirtiendo en silla de ruedas. Es, es, como le de, es, como, es como el que se hace una cirugía. Una persona de edad se hace una cirugía y, 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 y se ve, se puede ver un poco mejor, pero al interior, la cantidad de años que hay, no se puede quitar. Y es lo mismo que pasa, a veces nos enfocamos más en lo que se ve, en el front-end, en el front-end, lo que se ve. Y nos hemos empeñado en eso y lo que tenemos es que crecemos y que somos lo más valorado y que lo que mejor manejamos la cosa y que el lunes y que el martes. Y estamos teniendo problemas. Seguimos teniendo problemas. La semana pasada fue todo un problema con la violencia intrafamiliar, varias mujeres asesinadas, el tema del matrimonio infantil, violencia, delincuencia. Se habla de la posible educa deserción escolar porque es que estamos teniendo de de deficiencias que venimos arrastrando hace tiempo porque nos hemos empeñado más en, en, en lo que se ve, en la fachada. En lo que puedan decir, porque ahora nos hemos encontrado con muchos funcionarios que le encantan las cámaras, que para cualquier cosa es una rueda de prensa y un bochinche y una cosa innecesaria. Señores, la gente necesita que les resuelvan. Miren, por más rueda de prensa, por más nota de prensa, por más publicaciones que se hagan, si la gente no siente que su problema, que su necesidad, que el funcionario está resolviendo el problema para el que está ahí, no hay rueda de prensa, no hay foto que funcione. Porque no se trata de foto ni de rueda de prensa. Es que yo tengo que sentir, si el director de Corazón insiste en hacer rueda de prensa, que se ha mantenido en bajo perfil trabajando, que no lo hemos visto en ese bochinche. Pero decide hacer rueda de prensa y nota de prensa, muy bien. Y allí, y el lunes y el martes, y no me da agua. Yo, por más rueda de prensa que él haga, si él no me da un servicio de calidad de agua, yo no me voy a sentir bien como contribuyente. Y todo eso que él está diciendo cae en el vacío, pero no lo puedo valorar como un buen gestor. Entonces, hay que enfocarse en darle respuestas a los problemas de la gente. El modelito de estar con la... Eso terminó, eso pasó. Y le voy a poner el ejemplo más sencillo, Abel Martínez. Abel Martínez es un tipo que no se trata con nadie, que no da rueda de prensa, que no va a programa, no hace de nada. Ha logrado satisfacer a la gente recogiendo la basura, que es lo que la gente entiende que le corresponde a él. Y es un político valorado, un político que tiene cierta, siendo un funcionario público, cosas que no nos agrada a los municipios, pero la mayoría dice, bueno, él está ahí para recoger la basura y la recoge. A mí no me importa que él vaya, que sea, que no sea, que le guste, que vaya a un medio, que no dé rueda de prensa, que no dé entrevista, que no reciba a nadie, que sea atropellante, que sea arrogante. No me importa, recoge la basura. Y es el mejor ejemplo que mucha gente debería usar, que está muy afanoso, más af afanoso de que lo vean, del que aquí estoy yo, de resolver los problemas. Y la gente se siente bien con un funcionario cuando medianamente, él te este da respuesta a los problemas. Hay que usted gana con gastar millones de pesos en promover una cosa si no hay agua, si no hay luz, si usted, qué sé yo, en Inepro, usted va y no encuentra nada. Si usted va a un hospital y como dice Fran, de la silla, no hay ni siquiera una silla de ruedas. Entonces, no de nada sirve que usted haga una rueda de prensa o haga una cosa, una nota de prensa. Si cuando yo vaya al hospital, a mí hay que cargarme o yo tengo que amanecer sentado en una silla. Y es dar soluciones, satisfacer necesidades, que es la cosa fundamental de un gobierno. Publicidad, rueda de prensa, redes sociales. Eso es un elemento a través del cual. Pero si usted no da satisfacción a la gente, la gente no se va a sentir bien y cuando le pregunte le va a decir, no, 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 esa persona tal o cual cosa no me gusta, no me agrada, porque no ha resuelto mi problema o en su defecto me lo ha complicado. Estaba aquí y ahora está aquí. Este hace más bulla, pero mi servicio que estaba aquí lo estoy recibiendo con menor calidad que ahora está aquí. Y hay que enfocarse en eso. Eh, nosotros tenemos que replantearnos en este país muchas cosas de cómo estamos gastando el dinero. Porque de verdad, crecimiento, crecimiento. De hecho, yo me planteé mi, mi próximo trabajo, mi próxima investigación se va a llamar así mismo. 50 años. Y ojalá y no me roben la idea, Frank. 50 años de economía elemento generador de equidad de inequidad y de pobreza. 50 años creciendo y no hemos logrado cosas que paisitos, con todo el respeto, como Costa Rica. Pero recuerda como que Nicaragua, lo importante no es el título, es el contenido. Es, a veces los profesores cuando te dicen a ti no eso es muy amplio, tú no un estudiante no, o una persona individual no tiene la capacidad de hacer una investigación tan grande porque Tú necesitas un equipo grande y a veces muy grande y a veces te, se te limitan a, a un rango. Pero es verdad, 50 años creciendo, aquí hemos crecido en todos los gobiernos. ¿A dónde ha ido el crecimiento? A endeudamiento. Crecimiento en base a endeudamiento. Aquí ni tiene el gobierno un gran ahorro, pero tampoco lo tienen las personas de manera individual. Porque este es el único país del mundo donde ahorrar se castiga. Usted, los ahorros en República Dominicana están grabados con impuestos, algo que desestimula y algo que es inaceptable. Usted tiene una cuenta y no la mueve, Frank, y los cuartos terminan siendo del banco. Y eso, que nos salimos debajo de una patana con los impuestos que pensaban proyectar para. No, pero eso va. Ah, Juan. Eso va. Ah, eso bueno. va. Eso es inevitable. Lamentableme... Lamentablemente, la reforma fiscal no la para nadie. A mediados de año hay que hacer una reforma fiscal. A mediados de año hay que hacer una reforma fiscal. Pero no una reforma como se pretendía no, hacer. No, es un aumento de impuestos. No le vamos a llamar reforma. Yo no sé por dónde lo van a hacer. Porque las tasas en República Dominicana no resisten más aumento. Y hay que pagar todo esto que se está cogiendo prestado. Mire, ahí se habla de una inversión de 30 millones de dólares en el, el malecón de San Pedro de Macorís. No, no hay forma de que a mediados de año nosotros estemos hablando de. de de aumento de impuestos, que no, vuelvo y repito, nosotros tenemos el ITEBIS más alto de la región, solamente Argentina y República Dominicana tienen un 18%, los únicos, Argentina, y República Dominicana. Impuestos sobre la renta aumentan, dice, el más alto de la región. Tenemos tasa anticipo que no la tienen ninguno, ninguno de los países de la región. ¿A qué le vamos a poner impuestos? Vuelvo y repito, un país, Frank, que hay deficiencia. Habitacional y en la última, en el último aumento de impuesto, en vez de motivar eso, lo que se hizo fue ponerse un impuesto del IPI, IPI, creo que se llama. Que lo que hace es desmotivar. La gente dice, no, pero ven acá. Me voy a meter en un lío a 20 años para comprar un apartamento, una cosa, y después también el tablazo con este impuesto. Y por eso yo hablo que no es simplemente que crecimos. O que mira qué bien que me veo. Ajá, por pues fuera. Por pues fuera tenemos nosotros que reorganizar esto y ustedes vieron el escándalo que se armó cuando se presentó este mega presupuesto que tuvo el gobierno gracias a dios que momentáneamente porque vuelvo y repito el año que viene es indefectiblemente que hay que para mantener la, esa estabilidad hay que mantenerla y hay que hacer una reforma obligatoriamente. Eso le iba a decir, que no será suficiente. A mediados de año veremos que habrá un adendum, es que le llaman a eso, cuando se... Sí, sí, al, al, presupuesto, al presupuesto, cuando se reciba más ingresos. Pero eh, nosotros necesitamos planear, planear este país, planearlo así no se puede. Así no se puede y creen que con esta cosa le pueden decir que el de esta economía va a crecer más que la de China si la gente no siente la satisfacción de nada sirve no nos va a servir de nada pasando a otro a otro tema con el tema de educación yo no sé pero al ministerio deben poner el oído más en la en la en la gente yo creo que el proceso de la educación virtual, me parece, que es lo que he visto, ha estado en manos de extranjeros. Cre creo, Frank, que son unos argentinos o por ahí lo que están. Y han tenido... Uruguayos. Por ahí, porque es que hablan igual todos. Sí, los uruguayos, lo, 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 los paraguayos, los argentinos hablan todito igual y uno no lo puede identificar. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las madres, los padres, mm. los tutores están teniendo problemas con el manejo de los cuadernillos. Y con una semana hay una histeria y un asunto ahí de que todo el mundo está al, al grito con eso. Porque a veces lo que funciona en un país no quiere decir que sea aplicable en otro país, porque la idiosincrasia, porque la cultura, por muchísimas cosas, por el avance eh, que otro país pueda tener, eso no significa que una cosa le aplique. Y hemos visto mucho... Mucha gente quejándose, hay uno un audio que a mí me encanta de una señora que llama a la profesora y le dice, mire, usted la va a tener que llevar para su casa, usted la quita de la escuela, pues yo no resisto esto, yo no puedo con esto. Y de verdad que al ministerio, que, 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 que haga ese proceso de feedback para que pueda escuchar, para que pueda analizar, porque hay que entender que nosotros tenemos una baja escolaridad. Eh, en, en las personas de cierta edad que sobrepasan los 40, 50 años, años donde hay niveles de escolaridad bajo y a veces usted ponerle a lidiar con este tema de tecnología con los cuadernillos que ni profesores ni estudiantes están entendiendo bien y los padres mucho menos y hay un arroz con mango escuchen para que puedan afinar eh, estas situaciones porque se están formando muchos escándalos y mucho desaliento y no, ya nos vamos señor director ¿Por qué, 30 segundos, por qué proyecta instituciones que tienen que ver con educación a nivel local y a nivel internacional, deserción escolar? Porque el modelo no sirve, eso no sirve. Y ellos estiman que vendrá un, un desaliento total y los muchachos no querrán volver y por eso se estima de que millones de niños no volverán a la escuela. Por el tema de que ese modelo, ese modelo que se ha implantado no solamente en República Dominicana, eso no sirve. Los muchachos no se sienten ni nadie se siente. Y eso nos va a traer problemas con el tema de la deserción escolar, que deberemos empezar eh, a trabajar esto para evitar eh, que esto nos impacte de la menor manera posible, trabajando con anticipación y corrigiendo las cosas que hay que corregir. Publicidad, y volvemos con el café de diario 55.